Santiago, 18 de febrero de 1974. Al señor general del Ejército de Chile, don Augusto Pinochet Ugarte, presente. Guadalupe María Cristina Mundaca Tirapegui, 23 años de edad, chilena, casada, carné de identidad, número 6.189.169-4. Al señor general del ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, de la Honorable Junta de Gobierno, con todo respeto expone y solicita, si lo tiene bien, ordenar la investigación de la desaparición de su cónyuge, Benjamín Jaime Videla Ovalle, 28 años de edad, carnet de identidad número cinco millones setenta y mil y ocho cuatro de Santiago, el día 6 de octubre del año en curso. Su esposo fue visto a las 19 horas de ese mismo día, por última vez, por un garzón de la fuente de soda panamericana, Vicuña Maquena 1035, y según información entregada a la suscrita por dicho garzón, su esposo fue detenido por carabineros del sector. Además, la oficina de contabilidad del señor Hugo Rojas Briceño, Lautaro, 775, Fono número 42555, donde el desaparecido trabajaba, recibió de parte de dicho garzón los documentos que Jaime Videla portaba en esa oportunidad. Dada las circunstancias de ser una madre con un hijo de cinco meses de edad, y el dolor inmenso que sufre visitando lugares donde hubiera podido estar detenido el padre de su hijo, inclusive el revisar el día por medio la morgue, los hospitales, las embajadas, y sin encontrar el más leve indicio de su esposo, además conociendo que jamás estuvo involucrado en actividades políticas de ninguna clase, solicita acoger este llamado de una mujer y madre que no ha tenido el consuelo siquiera de, si estuviera muerto, poder sepultar cristianamente sus restos. Diariamente la que expone, con la esperanza de saber algo de su esposo, revisa una a una las listas de presos o fallecidos, sin encontrar ninguna pista. Su esposo usaba lentes ópticos, marco grueso de color negro. Además, llevaba la argolla de matrimonio. Un reloj pulsera, un lápiz parker y todos sus documentos personales, ya que era muy cuidadoso. Su dentadura tenía en la mandíbula inferior dos dientes con funda de oro. Como mujer chilena, convencida de la sensibilidad humana y el elevado espíritu de justicia que anima a la honorable Junta de Gobierno, apelo al señor general del Ejército, Augusto Pinochet Dugarte para aclarar este hecho insólito y doloroso de proyecciones tan profundas que dejan la orfandad a un niño y a una mujer en la flor de la vida. Es gracia. Guadalupe María Cristina Mundaca Tirapegui, profesor Zañartu, 1085, Fono 776373-371011, Departamento Admisión de Enfermos. Hospital Roberto del Río.